Hoy vais a ver en el programa muchas nuevas ideas para reutilizar materiales que teníamos olvidados en casa. Vamos a redecorar una ensaladera con una cuerda para que no se nos resbale. Con una maleta antigua y unas patas vamos a hacer una mesa auxiliar. A partir de los papelillos de las magdalenas vamos a preparar unas pantallitas para una guirnalda de luces. Vamos a aprovechar una tabla de cocina como soporte de nuestra tableta o libro de cocina. Os voy a enseñar cómo hacer un mural con un lienzo y unas gomas para el pelo. Nuestras invitadas de hoy son Sara Manzano y su socia Irene Ruiz, que nos van a hacer un centro de mesa con hortaliza. Para esta manualidad vamos a necesitar una cuerda, un recipiente, una pistola de silicona y unas tijeras. Para hacer esta idea, esta manualidad, pues necesitamos solo un poco de cuerda y una ensaladera. Me han tocado en una feria y la verdad es que son flojitas, se me resbalan, no terminan de gustarme y he decidido ponerle esta cuerda que sí que me gusta mucho, porque tiene un color muy alegre y luego además está muy bien, muy, muy torcida, muy, muy bien hecha. Lo primero que vamos a hacer es deshilachar un pelín al principio, porque la tengo que pegar plana para luego pasar por encima y que abulte lo menos posible. Ponemos un buen pegote de silicona y la pegamos lo más planita posible. Y además en esta dirección, porque a continuación voy a seguir hacia acá y voy a pasarla luego por encima. La primera vuelta es la importante y es la que tiene que estar muy al borde y muy derechita. Es una idea muy graciosa, evita que se resbale, ya va a adquirir un grosor bastante interesante. Y atención, esto es lo que os digo, que ahora hay que montarlo por encima de él. Y aunque ahora veáis un desnivel con las vueltas que le vamos a ir dando, esto poco a poco se va disimulando. Ponéis por encima de los flequillos y mirad cómo ya en la siguiente ya el desnivel no es tan grande y en la próxima prácticamente ya es la cuerda derecha. Pues estamos llegando ya al final y ahora este lo vamos a disimular el máximo, que os quede muy planito únicamente. No apretéis nunca con la mano porque la silicona, aparte que caliente, se te queda pegada al dedo. Y es un horror la quemadura tan tremenda que produce. Ahora ya que está templadita, se aplasta bien y ya lo tenéis. Fijaros qué simpático ha quedado el color, el contraste del azul con el naranja y luego ya con una serie de frutas dentro o una ensalada maravillosa. Va a seros útil y muy bonita. Voy a enseñaros a hacer una mesita auxiliar aprovechando dos cosas que en casa ruedan y ruedan, no las tiramos, nos gustan muchísimo, pero no se utilizan. Es este bolso antiguo y esta maleta, que yo no sé, la última vez que quería de viaje la pobre. Entonces, voy a poner la pequeñita abajo. Luego la grande arriba. La dejaremos abierta y voy a ponerle una luz pequeñita porque al final tener un punto de luz cerca y encontrar lo que voy a ir guardando en ella va a ser un poco difícil. Entonces vamos a hacerlo así.
voy ahora mismo a poner todas las cosas que necesito tener cerca cuando me siente y me relaje. Tengo todos estos libros pendientes. Necesito mis gafitas, mis lápices para los crucigramas y los sudokus, un diccionario y, por último, mi revista. No sé vivir sin una revista. De todas maneras, estoy convencida que esto lo voy a ir llenando, porque habrá 80 cosas que quiera tener a mano y me va a venir muy bien. Encuentro que aunque una maleta es triste que esté varada, pero por lo menos está cumpliendo una función diferente, pero una función. Manualidad, vamos a necesitar papelillos de magdalenas, unas tijeras, una tira de lucecillas y una pistola. Voy a hacer una especie de flores con ellas que tamizan mucho la luz, dan una luz muy alegre y es muy simpático porque os puede servir para adornar una fiesta de cumpleaños o para una terraza en verano. Yo creo que incluso hasta para un árbol de Navidad sería bonito. Una fiesta de niños también les puede gustar muchísimo. Y verdaderamente es muy, muy fácil, muy fácil, muy fácil. Ya sabéis que hay de colores maravillosos y con dibujos y con florecitas y hay una variedad enorme y una variedad de tamaños también. Y es una cosa que incluso los venden en todos sitios y son muy baratitos. Primero hay que doblar en cuatro para buscar el centro y le quitáis un trocito. Es por donde va a entrar la velita, ¿vale? Pero para darle un poco más de importancia vamos a usar más de un papel. Una vez doblada, así, voy a hacer unas hojitas. Entonces corto en pico un lado y otro. Y vuelvo a cortar el centro. Y estas serán las hojitas de la flor que van a ir delante. Y dentro voy a ponerle otra más pequeñita y esta la voy a cortar como un pétalo. Y el piquito. Esta la voy a invertir y la voy a poner dentro. Y ahora solo queda dar un puntito de silicona adentro y aquí otro. Como ves, ya tenemos una. Incluso los que no son iguales quedan muy bonitos también. Los voy a poner dobles y a invertirlos. Ponemos las hojitas primero y por último las rositas que son desiguales. Un poquito de silicona por la parte de fuera y por la parte de dentro. Así llenarla y os dará un resultado precioso. Una cosa muy fácil de encontrar y el resultado veréis que es espectacular. Voy a ponerle un pegotillo por fuera, la última. Mirad qué maravilla. Por favor, bajad las luces, que tenemos que ver el efecto de verdad mágico de esta guirnalda. ¿Veis? Es primavera total. Thank you.
Los elementos que vamos a necesitar son un triangulito de madera, unos junquillos, una tabla de cortar de cocina, una cinta y un lápiz, cola blanca y nada más. Vamos a empezar primero por la parte trasera. Esta pieza, que es la que nos va a dar la inclinación de la tabla, como veréis, es el ángulo más estrecho de un cartabón y eso nos da una inclinación perfecta. En el lado más largo del triángulo es el que vamos a pegar a la madera y lo vamos a hacer centrándolo. Yo mido, esto además tiene 18 centímetros, quiere decir que a 9 centímetros es el centro donde vamos a pegar la madera y mido unos 9 centímetros. Y uniendo estos dos puntos, hago la rayita. Aquí es donde voy a poner la cola. Esta pieza tiene que ir totalmente a ras aquí, en la base, como si dijéramos, de la tabla. Así me quedaría demasiado débil. Y entonces voy a usar un par de junquillos, estos dos que son más pequeños. Se pone en ambos lados y lo pegas. Uno a cada lado para reforzar. Esto no os preocupéis porque la cola blanca de carpintero es como que desaparece, se queda transparente, se absorbe, lo absorbe la madera y no la vuelves a ver. Y esta la voy a colocar a la misma altura justo al otro lado. Y en el momento que seque veréis que ya nuestra tabla se queda en la inclinación perfecta que necesitamos. Para hacer el soporte de abajo hay dos posibilidades. Esta me gusta muchísimo. Esto puede ser una U perfecta, pero así es muy gracioso también. Yo voy a pegar una junto a la otra de esta forma. Hemos pegado este otro centradita, levantándola un poco. A veces cojo recetas de cocina que oigo por la radio y me viene bien tener un cuadernillo y un lápiz a mano que no se lo lleve nadie y que no se pierda. Esto será útil con el iPad para seguir una receta de cocina. Un libro de cocina perfectamente también porque se sujeta y se queda abierto. O una libretita para tomar notas. Encuentro que es una cosa muy fácil y muy divertida de hacer. Lo hacéis en un ratito. Es un regalo que seguro que a cualquiera le va a venir muy bien y os lo va a agradecer muchísimo. Vamos a necesitar un lienzo en blanco, lo tengo yo porque lo tengo, pero en cualquier color es estupendo. Unas gomitas de pelo, unos trozos de los flotadores de piscina, pegamento, pincel y un cuchillo. Yo como me encanta aprovechar todo, pues una amiga mía se cortó el pelo y me dijo, Lilla, ¿tú qué te inventas tanto? Yo no necesito tanta gomita. Llévatela que seguro que la vas a utilizar. Y efectivamente, y mis nietos, porque ya saben todos nadar, han dejado de utilizar estos churros. Estaban todo el día por el jardín y flotando en la piscina también molestaban muchísimo. Entonces, esto lo podéis cortar con muchísima facilidad porque es muy blandito y se puede cortar del tamaño que os guste. Esto es un cuchillo cerámico, pero cualquier cuchillo ya veréis que no os va a costar absolutamente nada. Y voy a hacer un cuadro
todo con elementos circulares. Yo utilizo para esto cola de contacto, porque como siempre os cuento, la cola de contacto tiene un tiempo estupendo para poder rectificar antes de que la cola realmente se quede del todo pegado. Y es un poco hacerlo al azar. Yo la pongo en la gomita y aunque no esté del todo derecha, puedo perfectamente ponerla circular y se queda. No necesitáis un orden. Yo creo que cuando tengáis más o menos una serie de ellas puestas, levantarlo, mirarlo y que esté equilibrado, la misma cantidad en un lado que en otro, aunque efectivamente puedes dejar un lado bastante liso, pero que haya un equilibrio, que tengan una gracia, que eso además lo bordáis. Podéis poner superpuestas una encima de otra. Estas que tengo aquí, finitas, da muchísimo juego también. O poniéndolas encima de la otra. Y es pasar un rato estupendo. Ir viendo, retirándoos un poquito. Seguro, seguro, seguro que os va a quedar muy bien. Pues voy a poner la última. La verdad es que me quedan dos, pero ya no pongo ni una más. Esta, como siempre, esta es la fresita de la tarta. La guinda se le pone a la tarta. ¡Tatachán! Fijaros con qué poquito hemos hecho una cosa muy colorista, muy divertida. Estoy hoy con Irene Ruiz y con Sara Manzano. Ellas dos tienen un negocio muy bonito de flores. Se llama la Sastrería de las Flores y os van a hacer un centro para una mesa. Tengo invitados. No tenía ni una flor en casa. Hemos abierto la nevera y con eso lo van a hacer. ¿Te parece? Sí, nos parece una muy buena pues idea. Pues venga. Pues todo lo que cojas de la nevera que tengas en ese momento, de toda la fruta que te guste y que esté bien y que sea vistosa. Y esta vez lo vamos a hacer de verduras. Muy bien. Que también es muy divertido. ¿Y esto para qué, Sara? Los palitos estos de brochetas los podemos usar para cuando hay alguna fruta o alguna verdura que se te caiga porque van como en equilibrio, pues los pinchas con el palito y así se quedan quietos. Estupendo. ¿Vale? Y luego ya es un alambrito preciosísimo. Sí, hemos traído un poco de colores. Puedes usar rafia también si quieres. Esto es para pegar. Para pegar si hace falta. Para hacer como atadillos. Por ejemplo, atadillos de las zanahorias. Los atas con el alambre que te queda muy mono así. Sí, los colocas en grupitos. Como tenemos muchos elementos, este plato tan precioso, podemos darle un poco de altura en el medio. Sí. Con un trozo de esponja de floristería, que esto encuentras en cualquier lado. Esto es simplemente para darle un poco de altura. Volumen. Sí, y pinchar. Poder, sí. De hecho, podemos poner el musgo encima. Claro, el musgo se puede poner encima, podemos poner así para tapar, por si acaso se viese. No importa que no sean muy igualitas, que no... No, queda bonito así también. Sí. También puedes hacerlo especialmente así de comprar unos rabanitos chiquititos, las coles de Bruselas, que son pequeñitas, que son tan monas. Las berenjenas son preciosas. Bueno, 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 de todo. Irene, ¿qué es lo que hacéis? Bueno, nosotros nos dedicamos más a las flores y, bueno, y mezclar flores con hortalizas y tal. Hacemos muchos eventos, bodas, decoramos casas para Navidad, si tienen alguna cena. Todo lo que esté relacionado con las flores, hacemos de todo. Lo estupendo que es que luego, además, reciclo todo. Claro, luego te lo comes. Y luego, claro. Claro, te quedas muy bien para la cena. Tengo mi menú hecho para toda la semana. Mira, el brócoli me encanta. Son como mini árboles, ¿verdad? Sí, son el brócoli es precioso. Si tenemos más brócoli, trocitos pequeñitos y hacer grupitos, tienes en el jardín alguna florecita o alguna hoja, pues se ponen por aquí. Puedes coger hojas de hiedra y ponerlas por aquí. La hiedra también, es que queda muy bonito. Por ejemplo, los pimentitos, pues igual. Y esto me gusta muchísimo también. Claro, claro.
Se pueden usar. Y luego, además, ¿sabes qué me pasa a mí con este tipo de centros? Que es estupendo porque no te tapan. Que lo divertido de una cena es hablar con todos, ¿verdad? Sí. Bueno, un racimito. ¿Cómo huele? Muy bien, vamos a probar este en plan racimo. El hinojo me encanta, que es rarísimo. El hinojo también, y huele riquísimo. Sí, sí. Huele riquísimo. ¿Le pongo un palito también de brocheta o no? Sí, fenomenal. Pues me parece precioso, ¿sabes qué voy a hacer? Esto lo he puesto así. Ah, mira, qué mono. Qué mono. Un par de higos que son tan bonitos. Claro, los higos cortados quedan más bonitos. Sí. Y eso es ya al final del todo. Pues los pinchas como encima. Ya habría que empezar a pinchar alguno. Claro. Me habéis resuelto la cena de la mejor manera posible y sobre todo además súper económico. Y reciclando lo que hay en casa, utilizando. Y preciosísimo. Claro, preciosísimo. Sí, es ideal. Chicas, os agradezco muchísimo que hayáis venido. Estoy encantada, de muchas verdad. Gracias a ti. La idea ha sido buenísima. Lo habéis resuelto muy bien. Qué bien, que te haya gustado.